Queridos extremeños, queridas extremeñas, me asomo una vez más a la ventana de su casa, esta vez acompañado por el coro de la Universidad de los Mayores, cosa que agradezco enormemente, para desearles felices fiestas y un buen año 2011. Un recuerdo en primer lugar muy especial, como siempre me gusta hacer, por aquellas casas, aquellas familias en las que en estos días habrá sillas vacías. Mi recuerdo para ellos. Así también como mi felicitación para aquellos que tendrán otras sillas ocupadas por los seres que han nacido a lo largo de este año. Decía hace unos meses, el día de Extremadura, el día de nuestra fiesta, que hay sociedades imbatibles y sociedades mejorables. Pues de todo ha habido en la Extremadura de este año 2010. Hemos sido capaces de alcanzar importantes acuerdos entre la sociedad civil y política. Hemos sido capaces de poner el interés general por encima del interés particular, alcanzando importantes acuerdos. El Estatuto de Autonomía, sin duda alguna, es uno de ellos. Ha sido aprobado recientemente por el Congreso de los Diputados y el próximo día 19 de enero será ratificado por el Senado. La Ley de Educación, algo para mí enormemente importante, y el Pacto Social y Político de Reformas, que está preparado para proyectarnos hacia el futuro, para proyectarnos hacia lo que tiene que ser la Extremadura de los próximos años. Pero ha habido también elementos de los que no nos podemos sentir en absoluto satisfechos. Convivimos con unas tasas de paro que tienen que ser y son mi principal motivo de preocupación. E igualmente ha habido casos de violencia de género o de proxenetismo a lo largo de este año que no nos deben hacer sentirnos orgullosos, sino todo lo contrario. Tenemos todavía muchas cosas que desarrollar, tenemos todavía muchas cosas que mejorar. Tenemos que intentar poner la economía al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio de la economía.